to be so good together. Like Bonnie and Clyde, yeah, that kind of vibe. A love that could last forever. Explosive ride, you're dynamite. But now my heart's so heavy. You moved on with your life and left me out. I thought that we would last forever. Like Bonnie and Clyde. Baby, now I'm here in the flashing lights, drowning out my sorrows. Looking for someone in the neon lights who could make me let go. Te extraño, me haces loca cada vez que te... Hola mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal. Ojalá y todos estén muy bien. Y en este video voy a organizar mi cocina y todo lo compré en el Dollar Tree. Pero primero voy a hacer este pan de plátano porque tenía unos plátanos cafecitos y no los quería tirar. No se les olvide, si son nuevos, suscribirse y darme un like y prender esa campanita. Ya que mixé todo, lo vamos a poner aquí y le puse mantequilla. Y lo vamos a hacer es pan de plátano. Tengo que limpiar bien rapidito la cocina primero para poder empezar a organizar, y las áreas que voy a organizar van a ser aquí, este de aquí, voy a volver a organizar este closet, pantry, no sé cómo se diga en español, voy a organizar aquí abajo. Ok, so les voy a enseñar todo lo que compré ayer en el Dollar Tree. Ocupaba poquitas cosas, pero ya tenía unas. Compré dos de estas. Uno con tres y este también viene con dos. Compré estos ganchitos. Este cepillito que apenas vi que, bueno, no sé si ya lo tenían, pero es primera vez que yo lo veo y me gustó mucho para limpiar atrás del zinc. Dos de estas. Compré tres de estas. Primero vamos a limpiar la cocina y aquí estoy usando un desinfectante para limpiar y luego vamos a empezar a organizar. Underwater.
Lo que voy a hacer primero aquí, voy a sacar todo así para limpiarlo y organizarlo. Lo que tenía planeado aquí era poner las especias, pero no me sirvió así y van a ver lo que hice para cambiarlo. Y es así es como quedó el pan y está bien rico y bien suavecito. Aquí también voy a hacer lo mismo y cuando miré que lo estaba limpiando, que la pintura ya se ve muy fea, entonces agarré pintura blanca y le di una pintada así para que se viera mejor. Abajo del sí nomás tenía una canastita y por eso no quedaba nada organizado, cada rato se miraba feo y entonces con estas dos y luego aparte agarré otra chiquita para poner las bolsas de la basura. Aquí yo feliz me hice mi cafecito helado, pero después se me cayó. Este gabinete lo había organizado unos videos atrás, pero como que le faltaban unas canastas y no sé cómo se dice racks, o si ustedes me pueden decir en los comentarios cómo se dice esa cosita en español. Eso es lo que usé para ponerle una canasta arriba, así para usar el espacio de arriba también. Aquí estas dos canastas grandes estaban estorbando, entonces mejor las quité y así para organizar mejor. Y entonces lo que hice aquí, puse dos racks juntas, como les dije que no sé cómo se dice, así para poder usar el espacio de arriba también. So, si ustedes también tienen partes en su casa, sí, también utilicen ese espacio de arriba. Abajo de mi sink quería poner una canastita colgando así para poner las esponjas y los cepillitos cuando no los estemos usando. Y este es un hack que miré en Pinterest. Agarras dos de estas para usar en los platos que se usan en el horno y en medio les pones las bolitas así para que se dé vuelta y organizas así y se ve mejor. Y yo hice dos porque no está alto el mío, entonces para tenerlos uno a cada lado.
sabían, en el dishwasher tiene un filtro y eso lo tienen que estar lavando porque si no les va a empezar a llegar un olor en su casa. Entonces asegúrense si lo usan que lo estén limpiando. Y aparte voy a limpiar adentro con cloro y van a ver en una parte del dishwasher de la puerta, ahí se ve negro y en el otro lado se ve blanco porque usé un Magic Eraser y entonces voy a terminar de limpiarlo así. Ya acabamos de limpiar la cocina y les voy a empezar a enseñar el antes y después de todo lo que organicé. Y van a ver ahí, empecé a las 3 y ya eran las 7 de la noche. Aquí está el antes y el después. Y miren, así es como se ven. Y así es como quedó abajo del zinc. Como ven, las canastitas organizaron todo allá abajo y se ve mejor. Y esa cubeta tiene mis toallas de la cocina que están sucias. Ya merito se acaba, entonces aquí les voy a dejar el antes y después de lo que quedó. Ojalá y este video les gustó mucho y les dio muchas ideas para organizar su cocina. No se les olvide, si les gustó, darme un like y suscribirse antes de irse. Se cuidan mucho y los veo en la próxima. Bye.